Jóvenes, buenos días. Buenos días, señoritas. Buenos días, Yasore Milagros. Buenos días, entonces, ¿sí me están escuchando? ¿Me están escuchando? Entonces, ahora sí, vamos a continuar con nuestra clase, ¿correcto? Tenemos entonces jóvenes, señoritas, ¿no? No les digo ñaños ni les digo pequeños, ¿no? Son jóvenes, son señoritas que están preparándose para ingresar a la universidad. Más aún, ahora estamos en intermedio. Es una cosa seria, ¿no? Es cosa de niños, no es cosa de niños. Estamos ahora en la parte de semejanza de triángulo. Ya estos son capítulos más avanzados. Son capítulos en los cuales entonces ya se va a aplicar todo lo que hemos estudiado en la parte de triángulos, cuadriláteros, circunferencias, que es lo que yo le llamo capítulos básicos, pero ahora sí, este problema de acá interviene todo, ¿no? Por eso que en los exámenes de admisión vienen más problemas de semejanza, de áreas, de relaciones métricas, ¿no? Porque ahí en un solo problema, pues interviene ya de todo: triángulos, cuadriláteros, circunferencias. Habíamos visto hasta la clase, en clases pasadas habíamos visto la parte de congruencia de triángulo. Decíamos congruencia de triángulo, a ver por si acaso, ¿no? Sí, está viendo, todo está bien, entonces está grabando, sí, está bien, sí, todo está correcto. Entonces, habíamos dicho, ¿qué cosa, cuál es la diferencia? El profesor me pregunta muchas veces, ¿cuál es la diferencia entre congruencia y semejanza? Congruencia y semejanza. Por ejemplo, en este primer triángulo que está acá, ¿no? Este triángulo yo dibujo uno así también, más o menos de la misma forma. A va a tener la misma forma, porque este ángulo de acá va a tener una medida alfa, va a tener por acá una medida teta, ¿verdad? Este de acá va a tener X, va a tener una A también. Entonces con eso ya puedo decir, tiene ángulos y para completar, yo le puedo completar acá un omega, que es lo que le falta. Alfa más teta para llegar a 180, y aquí también tendrá que ser omega para completar 180. Los lados son de igual longitud,
Entonces, con eso ya puedo decir, los dos triángulos tienen la misma forma. Los triángulos tienen la misma forma y también tienen el mismo tamaño. Si tienen la misma forma y el mismo tamaño, entonces los dos triángulos son congruentes. La misma forma y el mismo tamaño. Pero acá tienen la misma forma, sí, porque los ángulos son iguales. Los ángulos son iguales. Alfa, teta y omega. Alfa, teta y omega tienen la misma forma. Pero el tamaño es diferente. Uno es más grande que el otro. Por lo tanto, entonces, estos triángulos solamente se llaman triángulos semejantes. De repente un triángulo más grande así, entonces seguirá siendo semejante. De repente un triángulo más pequeñito seguirá siendo semejante. De repente un triángulo muy grande, pero con la misma forma, entonces también son semejantes. Pero en algún caso, si tienen el mismo tamaño, seguirán siendo semejantes. Pero como tienen el mismo tamaño, ya pasan a ser congruentes. Pasan a ser triángulos congruentes. O sea, la congruencia es cuando la razón de proporción es de 1 a 1. Cuando la razón de proporción es, por ejemplo, de 2 a 1, o sea, los lados de uno son el doble de los lados del otro, entonces son semejantes. El triple de los lados del otro, el cuádruple, o de repente de 5 a 3, hay una razón. Pero si fuera de 1 a 1, entonces los triángulos son congruentes. ¿Correcto? Bien, entonces esa es la diferencia que hay entre congruencia y semejanza. Bien. Tenemos entonces qué cosa viene a ser los triángulos, vienen a ser los triángulos congruentes, perdón, semejantes. Los triángulos son semejantes cuando tienen sus tres ángulos respectivamente congruentes. O sea, alfa, beta, teta, alfa, beta, teta. ¿Verdad? Si tienen los tres ángulos respectivamente congruentes y sus tres lados respectivamente proporcionales. O sea, ¿qué significa? Que los lados de uno son de repente el doble de los lados del otro, o de repente el triple, o de repente hay una proporción. Yo digo, este lado de acá vale 4, este lado de acá vale 6, que este lado vale 8. Pero de acá, de repente 2, acá 3, 4. Entonces, hay una proporción. Los lados del primero, todos los lados, son el doble de los lados del segundo. Ah, entonces la proporción es de 2 a 1. Y también podría ser con los demás elementos homólogos. Por ejemplo, acá, la altura, esta altura tendría que ser el doble de esta altura. Si esta altura fuera una altura H, este sería de altura 2H. Todos los elementos homólogos, de repente, altura, bisectrices, mediana. Si dibujo una circunferencia, el radio de esta circunferencia será el doble del radio de la circunferencia en el otro triángulo. De repente, esto que se llama proyección, la sombra que da a este lado, la sombra sobre la base es este segmento. Entonces también, este segmento, si fuera 2 veces M, será el doble de este segmentito de acá. O sea, todos los elementos son proporcionales. No solamente los lados, sino las alturas, las bisectrices, las medianas, los radios de las circunferencias inscritas o circunscritas, las proyecciones, todos los elementos. ¿Ya? Entonces se llaman elementos homólogos. Bueno, los lados homólogos son aquellos lados que se oponen a los ángulos de igual medida. Este de acá vale 6 al frente un alfa. Acá vale 3 al frente un alfa. O al revés, al frente de alfa 6, al frente de alfa 3. Por esos motivos se llaman homólogos. ¿Correcto? Bien, entonces eso significa la semejanza de triángulo. De repente, profesor, este lado de acá, más grande acá, entonces resulta que acá tengo 4, 6, 8, pero esto de acá viene a ser 12, este será 18, este será 24. Entonces ahora la proporción será de ¿cuánto? De 1 a 3, porque los lados de este triángulo del segundo son el triple de los lados del primero. Entonces de esa manera, entonces seguirán siendo semejantes, pero la razón de la proporción de semejanza serán diferentes. Muy bien. Entonces, esto significa la semejanza de triángulo. Entonces, acá en resumen, se lee semejante el símbolo. Este símbolo de acá se lee semejante a triángulo ABC, ABC semejante al triángulo DEF, ¿correcto? Y además, entonces, si yo divido el lado AB entre el lado DE, será lo mismo que dividir el lado BC entre el lado EF.
será lo mismo que divida la base AC entre la base DF y así sucesivamente, altura con altura, bisectriz con bisectriz, radio con radio, ¿correcto? Bien, entonces, o también yo puedo poner aquí, mira, acá solamente con este de acá, digamos así. Ahí está. Solamente cogemos dos elementos en un triángulo, cogemos dos elementos en el segundo triángulo. Por ejemplo, acá, BC sobre EF, los lados de la derecha. BC sobre EF. Y acá, ¿qué más? Lo comparo con las bases, la base AC con la base DF. Ah, los lados de la derecha con respecto a las bases. BC, acá lo vuelvo a poner, BC, ¿verdad? Sobre EF, sobre EF. O sea, izquierda del primero, perdón, es derecha del primero con derecha del segundo. Y esto es igual, la base del primero, la base del segundo. Bien, ahí está la proporción. Pero también es lo mismo que si yo intercambio AC con EF. Ah, entonces sería así, BC sobre AF, perdón, sobre AC, será igual a EF, EF sobre DF, así. BC sobre AC. Ahora, en el mismo triángulo, lado de la derecha con respecto a la base. BC, derecha con la base. Al otro lado también hago en el mismo orden, derecha con la base. Derecha es EF y la base es DF. O sea, de las dos formas. Puede ser de izquierda a derecha, o si no, de arriba hacia abajo, De arriba hacia abajo, ¿Correcto? Bien. Entonces, de las dos formas, a veces me dice, profesor, ¿por qué de una forma en un problema, de la otra forma en el otro problema? Se puede hacer de diferente, dependiendo de los problemas. ¿Correcto? Si hay alguna pregunta, veo si hay alguna pregunta, por si acaso. Todo está bien, dice, todo está bien. Seguimos entonces. Hay bastante teoría, como siempre. La teoría la hacemos rapidísima y después a ver, alcanzamos a hacer los problemas que sean necesarios. Primer caso de semejanza. Decimos, los triángulos son semejantes y tienen los ángulos respectivamente congruentes. Este de acá es alfa, acá también alfa. Este es teta, acá también teta. Con eso es suficiente. Con dos ángulos es suficiente. La mayoría de problemas, la gran mayoría de problemas, va a tener que ser así. Con solamente dos ángulos es suficiente para tener que los triángulos son semejantes. ¿Correcto? Ah, entonces diré acá, si tengo acá alfa, teta, alfa y teta, sí, son semejantes. Consecuencia, entonces, X sobre Y será igual a A sobre B. X sobre Y, ¿verdad? Izquierda del primer triángulo sobre izquierda del segundo triángulo. ¿Será igual a quién? Derecha del primer triángulo sobre derecha del segundo triángulo. O si no, en el mismo triángulo. X es A, en el mismo triángulo, X es A, ¿como quién? Como Y es AB. Correcto, esa sería la consecuencia. Cada vez que haya semejanza de triángulo, tenemos nosotros que poner entonces una proporción. Ahí está. En este caso, ¿qué estamos poniendo? A sobre B es igual a X sobre Y. A sobre B es igual a X sobre Y. ¿Correcto? Bien. Segundo caso. Dos triángulos son semejantes y dos de los lados del primero son proporcionales a dos lados del segundo. Y los ángulos formados por dichos triángulos, por esos lados, son congruentes. Ah, o sea, esto de acá, proporción. Si este es A, el de acá será A por K. Si este es B, acá será B por K. Eso me está indicando una proporción. O si no, mira, si tú divides AK entre BK, AK entre BK, se simplifica y va a quedar A sobre B. Y si divides A sobre B, pues simplemente queda A sobre B y se acabó. ¿Es la misma proporción? Sí. Los lados están proporcionales. Y los ángulos formados, teta y teta, deben ser iguales. Si eso se cumple, los triángulos son semejantes. Si son semejantes, profesor, el de acá vale 3. Entonces el de acá será 3 por K, por la proporción, por la constante. La constante en este caso es K. Entonces, profesor, esta alturita de acá, esta alturita sale 6. Entonces, acá tendrá que ser, entonces, ¿cuánto? Tendrá que ser 6 sobre K. Porque lo que está aquí, lo que estaban acá,
se multiplican por K para ir hacia el primero. Lo que está en el primero lo divido entre K para que sean los lados del segundo. Entonces, acá exactamente 6 lo divido entre K. Correcto. De repente la K puede ser número entero, ¿no? Si este es, la K fuera 2, A, B, y acá 2A, 2B. Si acá fuera una H, entonces acá sería 2H. Si fuera 2, 2H. ¿Verdad? Pero también puede ser con raíces. Este vale A, vale B, y esta de acá vale A raíz de 2. Y acá será B raíz de 2. O sea que la K vale raíz de 2. ¿Verdad? Si este fuera H, acá sería H raíz de 2. Pero si este fuera A, perdón, si este fuera, no sé, M, si fuera M, el de acá será ¿cuánto? M entre la raíz de 2. ¿Sí? Entonces, correcto. ¿Hasta ahí bien? Hasta ahí estamos de acuerdo. Bien, seguimos acá. Tenemos el tercer caso. Dos triángulos son semejantes cuando tienen los tres lados respectivamente proporcionales. O sea, si acá tengo A, B, C, el de acá será A por K, B por K, C por K. O sea, en la misma proporción. Si yo divido AK entre A, va a quedar una K. CK entre C, queda una K. BK entre B, queda una K. ¿Verdad? Y entonces, profesor, si son semejantes por este motivo, entonces los lados proporcionales se oponen a ángulos de igual medida. Estos dos son proporcionales, sí. Significa que al frente una medida alfa, al frente una medida alfa también. ¿Correcto? Muy bien. Observaciones acá, es lo que se llama corolario. ¿Qué cosa es una observación? Simplemente para hacerlo más sencillo, Estas se llaman observaciones. Cuando yo le trazo una paralela a uno de los lados, trazo paralela MN, paralela a uno de los lados. Y entonces de seguro ya sé que este ángulo, con este ángulo son iguales, sí, porque son paralelas. Tendría que ponerle alfa acá, alfa, sí, pero ya lo sabemos. Ya tenemos, acá también, profesor, beta y beta, sí, beta acá, betita acá, alfa acá, alfita acá. Este ángulo teta es el mismo para los dos triángulos. Entonces ya sabemos eso. Ya no hay necesidad porque ya sé que MN es paralela con AC. Bueno, al frente de beta será este lado, en el triángulo pequeño. Y al frente de beta será este lado, pero todo el lado en el triángulo grande. Entonces, ¿cómo sería? Acá, una bolita le corresponde a este lado. Y una bolita le corresponde al lado más grande, ahí. Esa es la proporción que vamos a hacer. Esa es la proporción. O sea, izquierda va de frente con la base, izquierda del grande de frente con la base. En forma práctica. Ya no tengo que estar diciendo, profesor, el que se opone a beta, que se opone a beta, ya no, de frente, izquierda con la base, izquierda con la base. O de repente nos conviene para el otro problema, derecha con la base, derecha del grande con la base. Pero debe ser del grande con la base. También lo mismo va a suceder si yo tengo así. Ah, la paralela ya no corta a los lados, sino corta a las prolongaciones de los lados. Entonces, también igualito, profesor, ya sé que aquí va a haber alfa, acá va a haber alfa. Que acá va a haber beta, acá también va a haber beta. ¿Y cuáles son los elementos homólogos? El que se opone aquí a beta sería NB. El que se opone a beta sería este lado. A ver, entonces, en forma práctica digo, esta bolita le corresponde a esta base y esta bolita le corresponde a esta base. ¿Sí? O sea, este de acá sería más grande, por supuesto, ¿no? Una bola más grande. Correcto. Entonces, esta sería la proporción. En forma práctica, cuando yo tenga paralela, profesor, cuando tenga paralela, entonces puede ser un caso, puede ser el otro caso, diremos, si MN paralelo con AC, ya sé, ya no tengo que estar poniendo alfa, alfa, beta, beta, ya no, ya sé que son semejantes, este triángulo pequeñito con el triángulo más grande, este triángulo pequeño con el más grande, sí, el triángulo MBN en ambos casos, será semejante al triángulo original ABC. Consecuencia de ello. Digo, cuando la paralela corta los lados, izquierda del pequeño con la base. En el grande acá. Izquierda del grande con su respectiva base. Acá en forma alternada. Derecha con la base y acá izquierda con su base.
Ese es en forma práctica, directo, ¿sí? Pero eso siempre cuando haya paralelas. ¿Y cuándo hay paralelas? De seguro que hay paralelas cuando hay paralelogramo, cuando hay trapecio. O sea, siempre que hay paralelogramo, siempre que hay paralelogramo, hay semejanza de triángulo. Siempre que hay trapecios, hay semejanza de triángulo. ¿Correcto? Importantísimo eso. ¿Ya? Bien. Propiedades. Ah, mira, esto de acá es importante. Precisamente, mira, este de acá. Se supone que AB paralelo con PQ, paralelo con CD. Paralelo. Ah, si eso ocurre, entonces, profesor, yo puedo decir, mira, este triángulo de acá, este triángulo, con este triángulo son semejantes. Sí, son semejantes. Esto es, pero está volteado, la propiedad que teníamos está volteada. Pero entonces, mira, voy a decir, ahora va a ser al revés. Esta A le corresponde en forma alternada. Acá. La A le corresponde a esta. Y a este de aquí, la B le corresponde a este otro. En forma alternada. ¿Te das cuenta de eso? ¿Sí? Entonces, profesor, la A le corresponde a este segmento. La B le corresponde a este segmento. Pero no hay nada. ¿Qué cosa pongo? Como son proporcionales, le pongo A por K. Y acá a B le pongo B por K. Listo. Bien, muy bien. ¿Ven? Ahora, fíjate, vamos a cambiar esto. Pero entonces ahora también este triangulito de acá, este triangulito, ya que esta línea también es paralela con esta otra, este triangulito será semejante con este más grande. O sea, triángulo QPD, QPD será semejante al triángulo ABD, ABD. Sí, son semejantes. Entonces el triángulo pequeñito acá, pequeño aquí, ¿cómo voy a hacer? A ver, voy a decir, X le corresponde B por K. A X, chiquito, le corresponde B por K. ¿Y en el grande cómo será? En el grande, a la A le corresponde ¿quién? A la A le corresponde, no A por K, sino le corresponde, estamos hablando del triángulo ABD, 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 acá, ABD. Entonces, ABD, al grande A le corresponde todo este lado, que viene a ser ¿qué cosa? A más B multiplicado por K. De esa manera, entonces, yo puedo simplificar la K con la K. ¿Y qué me va a quedar? Que la X, ¿a qué es igual? A por B, entre A más B. Listo, ahí. O sea, cuando tengo un trapecio, prácticamente, mira, si yo uno así, si uno así, sale un trapecio, porque estas líneas son paralelas. Si sale un trapecio, esta línea AC viene a ser diagonal, esta línea BD es diagonal, el punto P es punto de corte de las diagonales y trazo una paralela ¿a quién? A las bases. Ese segmento paralelo a las bases es igual a ¿quién? Al producto entre la suma. Producto de las bases entre la suma de la base. Ahí está, producto entre la suma. Ah, entonces, profesor, si yo tuviera así un trapecio, bueno, ya lo pongo el trapecio, en forma normal, diagonal, este segmentito de acá lo puedo calcular. Este segmentito será lo que aquí he llamado X, la base mayor A, la base menor B. X, ¿a qué será igual? A por B entre A más B. Profesor, si en lugar de A vale cuánto, 6, en lugar de B vale 4, ¿cuánto va a salir X? X será igual, ¿a qué cosa? Doble de 4 por 6, ¿entre cuánto? Entre 4 más 6. ¿Cuánto sale acá? 8 por 6, 48 entre 10. 48 entre 10 sale 4,8. Y así puedo ponerle cualquier valor, ¿no? Valores para la base, profesor, la base acá, esta base. Así, caso así. Para el otro lado, igualito va a ser igualito, ¿eh? Porque estos dos segmentos son iguales. Estos dos segmentos son iguales. Este de acá vale cuánto, no sé, cualquier valor que sea. Este 6, este de acá que sea 8, entonces será este segmentito de acá, X y acá X. X entonces será igual al producto, producto de 8 por 6 entre 8 más 6. ¿Sí? Importante, importante. Pero entonces, profesor, si yo quiero, ese es uno, este es una X, este es otra X, pero yo quiero calcular desde P hasta Q. Desde P hasta Q, entonces será X y X será el doble. Entonces, esto de acá multiplicado por 2.
¿Quién me contesta? A ver, ¿se entendió bien eso, profesor? ¿Se entendió? A ver, este es un trapecio. Acá le pongo 3, le pongo 7. Trazo diagonal, trazo diagonal. Por acá, por el punto de corte de las diagonales, sale este segmento. Ah, este segmento va de P hasta Q. Quiero saber cuánto vale PQ. ¿Quién me dice cuánto vale PQ? A ver, quiero ver quién me contesta primero. Quiero saber cuánto vale PQ. ¿4,2? Dice Josué, Elien, Yatsure, Karen, Joel, Rocío, muy bien, todos de acuerdo, 4,2, Nayed, Fabiola, muy bien, listo, y esto, profesor, entendimos esto. ¿Examen de admisión ha venido? Claro que sí, esta es una pista, sí, una pista, una carretera, sí, y hasta acá hay un poste, dice un poste, exactamente. Y en el borde de la carretera, acá hay otro poste en el borde de la carretera ahí. Este es un poste, ¿verdad? Entonces, este poste tiene de 80 metros. Y acá tiene 20 metros. Inclusive dieron esto que no es necesario, pero ya el ancho es 100 metros. 100 metros. Entonces, si se une la parte superior del poste del primero con respecto al pie del segundo. En la parte superior del segundo con el pie del primero. Y entonces dice, con cables, ¿a qué altura se encuentra el corte de los cables? Ahí está. ¿A qué altura se encuentra el corte de los cables? Se supone que los postes son perpendiculares a la base. Y listo. A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿Quién me da la respuesta ahí? Veo quién me contesta primero. ¿Dónde veo eso? Acá. Claro, Lucas, Yamile, Juan Jesús, me dijeron 4,2 también en la anterior. Ronald, en este último, Ronald dice 1,6. No son 80, 80 y 20, ¿eh? 80 y 20. 16, dice Milagro, Josué 16. Karen, 160, más grande que el poste. Connie, 16. Swimmy, 16. Claro que sí. Muy bien, Juan Jesús. ¿18? No, 16. Juan Jesús, ¿qué pasó? 18, pones tú. Ya subí 16. Candel, 16. Muy bien. Bexi, Fabiola, Joel, muy bien. Ya ahí nomás tengo que pasar a ver la pantalla. Listo, ahora sí. Ya se entendió, profesor. Entonces, importante, ¿eh? Importantísimo. Entonces, de frente, ya está, borro esto, seguimos por acá. Bueno, entonces ahí está, bueno, lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, mira, acá, PO, paralelo, PO, PO, este segmento PO va a ser igual con este. Cada uno de ellos es el producto entre la suma, pero los dos juntos, desde P hasta Q, tendrá que ser el doble del producto entre la suma. Ya saben ustedes, ¿cómo se llama esto? Una media armónica de las bases. Media armónica de las bases. Listo, seguimos. Una de las sevillanas antiparalelas, jóvenes, tenemos acá esta línea, una sevillana. Una sevillana tiene ese nombre, pero yo le llamo la propiedad de Alberto y Benito. ¿Por qué, profesor? Esta sevillana debe cumplir con cierta condición. ¿Cuál es la condición? Que este ángulo que forma con el lado AB, ese ángulo mide alfa, que es igual al ángulo que está por acá, también vale alfa. Bien, también vale alfa, también vale alfa. Entonces, digo, este lado de aquí es la incógnita del problema. Por acá, este lado es B y todo este segmento de acá será una A. Esos son los elementos, ¿ya? Esos son los elementos. Entonces, a partir de este punto salen tres segmentos. Uno, el chiquito dos y el total tres. Entonces, digo, conclusión. Esta X al cuadrado será igual a A por B. ¿Por qué, profesor? Digo, mira, este triangulito tiene alfa, entonces este de acá que le pongo teta, pero ese teta también pertenece al triángulo total ABC también. Entonces, el triángulo pequeño ABD
tiene alfa y teta, y el triángulo grande ABC también tiene alfa y teta. Entonces los triángulos son semejantes. Si son semejantes, tengo acá una proporción. Proporción. Como digo, en el primer triángulo que se opone a alfa es B. Y en el triángulo grande, el que se opone a alfa es X. En el primer triángulo entre alfa y teta es X. Y en el triángulo grande entre alfa y teta es A. Entonces, conclusión, X al cuadrado será igual a A por B. X al cuadrado es igual a A por B. Eso lo hacemos cada vez que tengamos esta sevillana que forma con el lado AB el mismo ángulo que forman los otros dos lados del triángulo. Si eso se cumple, profesor, entonces quiere decir que ahí tengo alfa con alfa. Bien, reemplazo acá. A ver, acá, mejor aquí, borro acá. Listo. Entonces, alfa con alfa. X, acá una A, acá una B. Conclusión. Entonces, voy a decir X elevado al cuadrado. ¿A qué es igual? Al producto de A por B. Listo. Por eso que yo le llamo A por B, de Alberto y Benito. Alberto y Benito ahí. Este de acá no tiene nombre especial. Después se le ha puesto antiparalelo. Pero este de acá es Alberto por Benito. Bien, entonces, un ejemplo rápido. 2 acá y acá un 6. ¿Cuánto vale X? ¿Quién me contesta? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Cuatro, dice Josué. Yo, María, Milagro, muy bien, cuatro también. Y Fabiola, cuatro, y así Connie también, María también, y así todos los demás. Correcto. Claro, porque este 2 es B, B. Mientras que la A es todo. La A es 2 más 6, 8. O sea que X al cuadrado debe ser igual a ¿quién? A 8 multiplicado por 2. 8 multiplicado por 2, 16. X al cuadrado, 16. La X sale 4, profesor. Muy bien. Un ejemplito más, rapidito ahí. ¿Qué pasaría si este fuera 4 y acá fuera 5? ¿Cuánto sería la X? Seis, dice Lucas. Josué también dice seis. Rocío, María Rosario, Yastore, Fabiola, Connie. Muy bien, listo. Ya está Jean-Pierre también, ya paso al otro lado, ya Mil. Muy bien. Entonces, ya ahí nomás, ya podemos poner un montón de ejercicios, pero ya eso lo hemos hecho en el básico. Listo. Y luego, bueno, por acá creo que tenemos una parte, sí, como caso particular para la próxima clase, vamos a decir, esto está cumpliéndose para cualquier triángulo, pero esta es una sevillana que cumple con esta condición, alfa con alfa. Entonces, si fuera un caso particular, triángulo rectángulo, lo que antes era una sevillana, ¿verdad? Esta función la está cumpliendo la altura relativa a la hipotenusa. La altura, porque ya se sabe que este ángulo mide alfa, acá también mide alfa. Eso ya se sabe, ya de antemano ya se sabe eso, ¿no? Esa es propiedad en el capítulo de líneas notables. Bien, alfa y ahí alfa. Y entonces, lo que antes era una X cualquiera, sigue siendo X, pero ahora se convierte en C. C, que viene a ser un cateto. Lo que antes era A simplemente, ahora tiene un nombre especial, se llama hipotenusa. Y acá lo que antes era un segmento pequeñito cualquiera, el Benito, ahora se convierte en proyección, que lo vamos a estudiar después. Y vamos a decir, el cateto, en lugar de X ahora será C. Y como C es el cateto, entonces diré, cateto elevado al cuadrado será igual al producto de la hipotenusa por la proyección. El cateto C al cuadrado es igual a hipotenusa por proyección, que es la base para toda la clase de la próxima semana. ¿Ya? Bien. Tenemos, a ver, dice cálculo de la medida de un lado del cuadrado. Acá tenemos, miren ustedes, este es un triángulo cualquiera. Adentro hay un cuadrado. Para un triángulo cualquiera,
Porque dice un triángulo, no dice triángulo rectángulo, isósceles, equilátero, no. Dice para un triángulo, simplemente un triángulo cualquiera. Adentro hay un cuadrado. Entonces, x, correcto. Y entonces, digo, quiero saber cuánto vale este lado del cuadrado. A partir de la base del triángulo, a partir de la altura del triángulo. Ah, entonces, como es un cuadrado, este de aquí es paralelo con... Y entonces, esta sería la base del triángulo pequeño, la base del triángulo grande es B, la altura del triángulo grande es H, y la altura del triángulo pequeño es, ¿qué cosa? H menos X. Entonces, compago, ya sé que como es paralela, ya sé que este triangulito, triángulo QBR, así, es semejante al triángulo ABC. Sí, ya sé eso, ya sé que son semejantes. Entonces, de frente la proporción, H menos X, que es la alturita sobre la base pequeña X, altura con su base, y en el grande, la altura con su base. Si resolvemos X por H, sería igual a B por H menos B por X. B por X al otro lado, X por H más B por X, ¿verdad? Es igual a B por H. Así. Entonces, factor común X, dentro del paréntesis, B más H, y acá, B por H. Entonces, la X aquí es igual, B por H entre B más H. Listo. Examen de admisión, a cada rato viene eso. A cada rato viene eso. Cuadrado dentro de un triángulo, cuadrado dentro de un triángulo. ¿A qué será igual? El lado del cuadrado será igual a el producto de la base con la altura, producto de la base con la altura, entre la suma de la base con la altura. Producto de la base con la altura entre la suma de la base con la altura. Siempre va a pasar eso. Sí, cualquier valor que yo le ponga. Entonces, producto entre la suma. ¿Verdad? Igualito que en el caso anterior. Producto entre la suma. Esta sería formulita. Profesor, si fuera un triángulo rectángulo así, ahí está, triángulo rectángulo. Acá adentro hay un cuadrado, sí. Pero es un triángulo rectángulo, bueno, pero sigue siendo un triángulo. Este de acá, lo que antes era la base, se convierte en cateto que vale B, la altura, cateto que vale H. Quiero calcular X. ¿X a qué será igual? Producto B por H entre la suma de B más H. Listo. Ya está demostrado. Ya tienen ustedes la propiedad. Entonces, de frente. Entonces, X vale producto entre la suma. Problema de Nagel, jóvenes, tenemos acá en todo triángulo, el producto de las longitudes de dos lados de un triángulo. Tengo un triángulo, un lado que vale A, un lado que vale C, ¿verdad? El producto de los dos lados, producto de A por C, ¿será esto igual a quién? Al diámetro de la circunferencia circunscrita. Diámetro de la circunferencia circunscrita. ¿Cómo será eso? Una circunferencia, entonces, diámetro, R con R. Diámetro por la altura relativa al tercer lado. Esa es la altura H. Entonces, voy a decir, mira rápidamente, si este de acá es alfa, este de acá será 2 alfa, y por acá unimos así, y este será un alfa. Como esto es diámetro, acá debe ser 90. Este triangulito de acá tiene alfa, tiene 90, este también tiene alfa, tiene 90, los triángulos son semejantes. Si son semejantes, al frente de alfa una H sobre la hipotenusa C. En el otro, al frente de alfa una A sobre la hipotenusa 2R. Entonces, producto de A por C es igual a 2R multiplicado por H. 2R multiplicado por H. ¿Correcto? Muy bien. Eso es lo que dice el teorema. Dice el producto de dos lados, ¿verdad? ¿Cuáles son? A por C. A multiplicado por C. Será igual al diámetro de la circunferencia 2R multiplicado por la altura relativa al tercer lado. ¿Ya? Entonces, esto de acá, teorema de Nagel, producto de lados, producto de dos lados. ¿Ya? Bien. Listo, problema número uno. En un triángulo isósceles, a ver, isósceles, profesor, ahí está. AB vale A, BC también vale A. El lado AC vale B. Se traza la bisectriz AD, bisectriz. Ahí está, bisectriz, desde A hasta D, alfa con alfa. D en BC, del ángulo BAC, y la altura CH, ahí está la altura desde C hasta H. ¿Verdad? Si dice CH vale una H pequeña, calcular la distancia del punto D hasta el lado AC. Distancia,
desde el punto de perpendicular entonces. Esto será la incógnita del pueblo. En función de A, de B y de H. A, B y H. Ahí está. ¿Qué hacemos ahí, profesor? Lo primero que yo veo que hay una bisectriz. Hay una bisectriz. Si hay una bisectriz y tengo los tres lados, de seguro, la clase anterior, teorema de la bisectriz. Teorema de la bisectriz. ¿Cómo es eso, profesor? Que A le corresponde BD y a B le corresponde DC. Ahí está, teorema de la bisectriz. ¿Verdad? O sea, A es AB, mejor aquí. A es AB. La relación que hay entre los lados es la misma relación que hay entre los segmentos. Entonces pongamos relación de entre los lados. BD, BD, BD. Relación de los segmentos. BD sobre DC es como A es AB. Relación de segmentos es la misma relación de lados. Ahí está. Relación de segmentos es la misma relación de lados. Por lo tanto, entonces BD será A por una K, A por N en este caso. Y DC es B por N. Muy bien, ahí está. A por N y DC, B por N. Ya está en la misma proporción. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos asegurar acá? Ah, también, para recordar, esta es una bisectriz. Y de un punto de la bisectriz hay una perpendicular para uno de los lados. ¿Qué debo hacer? Perpendicular para el otro lado. ¿Verdad? ¿Te acuerdas de eso? Teorema de la bisectriz, propiedad de la bisectriz. Entonces, digo, propiedad de la bisectriz, desde el punto D hacia el lado AC, ¿verdad? De la misma distancia desde el punto D hacia el segmento, hacia el punto P, perpendicular. Entonces, profesor, acá resulta que he trazado perpendicular. Sí, ¿por qué? Porque tenemos nosotros acá un ángulo de 90 perpendicular, pero este de acá también ya era 90, ¿por qué? Porque era altura. Entonces, si este es 90, 90, estas líneas, ¿cómo son? Estas líneas son paralelas. Si las líneas son paralelas, este triangulito con el triángulo más grande son triángulos semejantes. El triángulo pequeño, ¿cuál profesor? Ese que está ahí. Este triángulo amarillo con el triángulo ahí que está sombreadito de rojo con el grande son triángulos semejantes. Ya está. Si son semejantes, ¿cómo haremos? Podemos decir AN es AX, ¿como quién? Como el total. AN más BN es AH. ¿Está bien? A ver, sería así. AN es AX, ¿como quién? Todo junto. A más B por N es a quién? AH. ¿Sí? De esa manera también podemos hacer, pero lo importante es que haya una proporción. ¿Cómo sería? Entonces, acá, mira, la relación de las bases, X es a H, igualito, ¿no? Esto le pasa para el otro lado, X es a H, ¿como quién? Como a N es a más B sobre N, por N, ¿no? Ahí está. ¿Las N se van a eliminar? Sí, las N se van a eliminar. ¿Y qué me queda? Que la X vale ¿cuánto? A por H entre A más B. A por H entre A más B. Importantísimo. Mira, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos aprendido, pero aplicado entonces, ¿verdad? En forma paulatina. ¿Listo? ¿Qué dicen? A ver, veo si hay preguntas. ¿Dónde veo? Acá. La B, muy bien, la B, dice Juan Jesús. Josué también puso ya, la había puesto la B. ¿Listo? Dice, ya sobre también había puesto la B. Bien, bien, bien. A ver, otra preguntita ahí, se nos pasa la hora. Uy, listo. Otra preguntita. Ahora no se me pasó este. Bueno, acá. Se trata de un pentágono, dice, pentágono ABCD, ABCDE. Ahí está, pentágono. Dato del problema, CDE 90. CBE 90, CBE, CBE, acá 90, CAE, CAE también acá 90, 90. ¿Qué más dice? BC vale 10, y ahí también vale 10, ¿verdad? Ah, entonces, si estás ahí BD con AC, BD con AC, se cortan en el punto O. Si AC vale 25, hallar OC, ¿cuál es OC? OC será X. ¿Te acuerdas que decíamos antes qué pasa si tenemos acá 90 grados y acá al frente también 90 grados? Así, 90 grados.
Este cuadrilátero es un cuadrilátero increíble, porque 90 más 90, 180 capítulos de circunferencia. Por acá debe pasar una circunferencia. ¿Verdad? Muy bien. Pero también, bueno, y así, ¿qué pasaría si yo pusiera acá otro un ángulo de 90 grados? De seguro que este ángulo, este puntito también está en la circunferencia, porque 90 más 90, 180. Entonces, como tengo acá 90 y acá 90, entonces el rectángulo, bueno, no es necesariamente el rectángulo, esta figura pasa una circunferencia. Pero como acá tengo 90 y acá también tengo 90, por ahí también pasa la misma circunferencia. O sea, los cinco puntos están en la misma circunferencia. Porque 90 con 90, este de acá sería entonces una circunferencia. ¿Verdad? Ahí está. Ahí. Y como acá también tengo 90 con 90, en la misma circunferencia también estará entonces el punto A. También. Entonces, todos están en la misma circunferencia. Si están en la misma circunferencia, entonces, supongamos que ya tracé la circunferencia, entonces de seguro que se van a formar aquí, se van a formar ángulos inscritos. Entonces, hagamos eso. Los puntos pasan por la misma circunferencia porque vendría a ser, para esa circunferencia vendría a ser el diámetro. Muy bien. El ángulo inscrito, BAC, ¿cuál es? BAC, este de acá. BAC, con el ángulo BDC, con el ángulo que está acá. Sí, son, ¿verdad? Rebota, ¿no? Rebota. Estos ángulos son iguales. Ah, son iguales. Teta y teta. Mira. Porque son iguales. Claro, ¿por qué? Porque hay un rebote. Muy bien. ¿Qué más? Ah, pero también acá veo 10, 10, 10, 10, triángulo isósceles. Entonces 10 acá y acá también debe ser 10, ¿verdad? Triángulo isósceles. Ahí vale 10. Entonces, ¿qué se está cumpliendo, profesor? ¿Qué se está cumpliendo acá? A ver, ¿qué se está cumpliendo? Miren ustedes la figura así. ¿Qué está cumpliendo? ¿Qué está cumpliendo acá? A, B, C. ¿Qué tiene ABC? Tiene acá teta. Y está por acá esta línea. Mira, hasta un punto O. Y acá también tenemos teta. ¿Listo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, profesor Alberto y Benito. Ahí está Alberto y Benito. ¿Se podrá calcular X teniendo este 10, teniendo acá 25? Porque esto de aquí vale 25 y quiero calcular X. ¿Quién me dice cuánto vale X? A ver, ¿quién me dice cuánto vale X? Ahí está el Alberto y Benito. Cuatro, dice Juan Jesús Nayet, dice cuatro, José cuatro. Muy bien, aplicación solamente de Alberto y Benito. Claro, los triángulos son semejantes, Rocío, también Coni, Yasore. Muy bien. ¿Por qué, profesor? De frente nada más, porque este 10 de acá está saliendo 1, 10, el otro grandazo 25 y el chiquito X. O sea que 10 elevado al cuadrado debe ser igual a ¿cuánto? A 25 multiplicado por X. Ya está, aplicación directa del teorema de Alberto y Benito. Profesor, pero si no sabemos Alberto y Benito, entonces tiene que hacer por semejanza de triángulo. Como este ángulo de aquí, este ángulo, es el mismo para el triángulo pequeño como para el triángulo grande, entonces puedo decir el triángulo BOC semejante al triángulo ABC. Prácticamente eso es la demostración. BOC semejante al triángulo ABC. Entonces, el que se opone a teta es X en el pequeño, ¿verdad? El que se opone a teta en el grande será 10. Listo. En el pequeño, entre teta y este angulito es 10, y en el grande, entre teta y el ángulo, ¿verdad?, sombreado, es 25. Listo. Entonces, 100 entre 25. ¿Cuánto sale? X igual a 4. ¿Ya? Muy bien, contestaron muy bien. Entonces, podemos dejarlo ahí. Claro, vamos a dejarlo ahí para que lo tengan ustedes presente. ¿Ya? Problema 3. En un triángulo ABC se inscribe un paralelogramo. Mira, triángulo. Inscribo un paralelogramo. Ahí está. Tal que M pertenece a B. M pertenece a B. Entonces, paralelogramo. A, M. Acá debe estar P. Acá debe estar N. Porque dice A, M, P, N. Entonces, dice M está en AB. Y con eso ya puedo completar
el paralelogramo. Los inradios, inradios, ¿qué cosa es inradio, profesor? El inradio es el radio de la circunferencia inscrita en el triángulo MBP. Aquí, en este triángulo, dibujo una circunferencia cuyo radio vale 5. Ah, dibujo ahí. Ahí está, la circunferencia. Mira, pues estamos combinando triángulos, circunferencias. Mira, qué bonito problema. Ya la cosa está más interesante. Y en el triángulo NPC, también dibujo una circunferencia inscrita, cuyo radio vale 3. Bien, ahí es la longitud del inradio del triángulo ABC, un triángulo grandazo ahí, en todo el triángulo. Esa es la incógnita del problema. Y ahora, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo vamos a calcular eso? Entonces, profesor, pero dice paralelogramo. Como dice paralelogramo, entonces hay paralelas. Entonces, MP paralela con AC. Y NP paralela con AB. Entonces, si hay paralelas, entonces este triangulito semejante al grande. Si hay paralelas, así, paralelas, este triangulito semejante al grande. ¿Te das cuenta? Entonces, no nos podemos nosotros asustar. ¿Por qué? Porque si hay paralelas de frente, hay semejanza de triángulo. Ya ni siquiera hay que estar poniendo alfa, ya sabemos que así es, se cumple todo eso. Ya sé, obvio, eso es como ustedes dicen, obvio, correcto. Entonces decimos, a ver, ¿por dónde empezamos? Dice así, triángulo MBP, el de arriba, es semejante a este chiquito. Claro, este mediano es semejante al grande, este chiquito semejante al grande, entonces el mediano con el chiquito son triángulos semejantes. Ah, sí, son semejantes. Entonces, ¿pero qué tenemos? ¿Qué elementos tenemos? Para el triángulo intermedio mediano, tengo el radio, 5. Para el triángulo más grande, más pequeño, también tengo el radio. Entonces, los elementos homólogos serán los radios. Entonces, diré así, este radio con respecto a este radio. ¿Y qué voy a comparar? Ah, la base MP con la base NC. No las conozco, pero ya sé entonces que la proporción de MP con NC es la misma relación con respecto a 5 y 3. A ver, pongamos así. Claro, MP sobre NC, que son las bases, son proporcionales a 5 y 3. Si son proporcionales a 5 y 3, entonces diré PM vale 5K. PM vale 5K. Y entonces NC vale 3K. NC vale 3K. Pero si acá arriba vale 5K, entonces acá abajo también debe ser lo mismo, 5K. ¿Verdad? AN también vale 5K. Listo. Se acabó, profesor. Claro. Porque ahora, como me están pidiendo el radio X, entonces voy a comparar. Entonces yo necesito calcular y que tengo que comparar este radio con cualquiera de los dos, pero como ya tengo esta base, ¿verdad? Digo, como este de acá vale 5K también. Entonces, ¿cómo será? Digo, comparo el triángulo MBP, el de arriba, con el triángulo total ABC. El de arriba, 5, le corresponde su base 5K. Y para el triángulo grande, el radio X, le corresponde su base, y la base ahora, ¿cuánto es? 8K. A ver, digo 5, el radio 5, le corresponde su base 5K. Y X, le corresponde su base 8K. Ya, muy fácil. ¿Cuánto vale X? La X vale 8, muy bien. Ya lo habían puesto 8, muy bien. No me dejan terminar y ya pusieron la respuesta. Muy bien, esta es la forma. Esos son mis alumnos. ¿Qué pasó, Jefferson? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, 4,2? No. A ver, solamente estamos comparando este de acá con respecto al total, ¿no? 5 con respecto a su base y X con respecto a su base. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Ah, ¿cuál ha sido tu error? 4,2, ¿de dónde sacaste 4,2, Jefferson? A ver,
40 entre 5, ha puesto 4,2. No, se equivoca. A ver, seguimos. Ahí, profesor, problema 4. En un rectángulo, mira, un rectángulo, a veces ya sabemos que es un rectángulo, profesor, ya sabemos que es un rectángulo. AB vale 40, mientras que BC vale 20. Entonces, uno el doble del otro. Y con esto ya lo sabemos, bueno, los que han estado en el básico conmigo, saben que si acá vale 40, acá vale 20. ¿Cuánto vale desde A hasta C? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto vale desde A hasta C? A ver, ¿quién me contesta? Créeme, Pitágoras. ¿Cuánto vale desde A hasta C? Cuando un cateto es el doble del otro. Si un cateto es el doble del otro. ¿Cuánto vale desde A hasta C? ¿Están aplicando Pitágoras? Ah, están aplicando Pitágoras. Bueno, pues. Raíz de 180, ah, pero hay que reducir esto. 20 raíz de 5. Siempre igual al pequeño por la raíz de 5. Cuando el cateto mayor es el doble del cateto menor, 40, 20. Entonces acá va a ir, ¿qué cosa? El cateto menor, 20, por la raíz de 5. Esto de acá ya lo conocemos, ¿no? Bueno, lo vamos a estudiar después también otra vez, ¿no? Cuando lleguemos a relaciones métricas en triángulos rectángulos. Sí, la próxima clase, relaciones métricas, cuando un cateto es el doble del otro, la hipotenusa es igual al pequeño por la raíz de 5, ¿ya? Bueno, para después. Aquí. Dice que 40, 20, ¿a qué distancia del punto D debe encontrarse el punto M? O sea, que esto será la incógnita. Para que la diagonal AC, este será X, para que la diagonal AC sea bisectriz, para que esto sea, se cumpla que esto sea bisectriz del ángulo BAM, muy bien. Entonces, con 40, con 20, teta, teta, teta por acá, claro, porque hay una Z, debe haber una teta, entonces calcular X. Será entonces acá, resolución. ¿Qué hacemos? Lo primero que vemos, que hay dos lados iguales, estos dos lados son iguales. Claro, porque tiene teta y teta, ¿verdad? Y entonces, ¿qué se hace cada vez que se tenga un triángulo isósceles? ¿Qué línea debo trazar? Por supuesto, como es un triángulo isósceles, debo buscar la línea bambán. Cuando hay un triángulo isósceles, la línea bambán. ¿Cuál es la línea bambán? La línea que sale del vértice M y sea perpendicular con el lado desigual, con la base. Esa línea va a ser bisectriz, va a ser altura, va a ser mediana. Ah, trazo entonces esa línea. Ahí está. De tal manera que si es bisectriz, este ángulo con este ángulo son iguales. Que es altura, muy bien. Que es mediana, este segmento con este segmento son iguales. Como todo era 20 raíz de 5, cada uno de ellos será 10 raíz de 5, ¿no? Ya sabemos que va a salir. Tenemos entonces, como tengo acá punto medio, porque estos dos segmentos son iguales, sí, son iguales. Como ya tengo punto medio, ¿verdad? Entonces en el triángulo de arriba, tengo entonces punto medio, y este lado es conocido, cualquiera de los dos es conocido, y entonces vamos nosotros a trazar acá una paralela, ahí está. Y eso de ahí, como sale del punto medio y paralela, esa línea viene a ser una base media, claro, base media, para el triángulo ABC, si este vale 20, acá se da ¿cuánto? La mitad, 10. Y además debe caer en el punto medio también. ¿Y cuánto vale esto? Tendrá que ser 20 para cada lado. Sí, muy bien. Entonces, ya habíamos dicho, acá tengo 20, acá tengo 10. Este segmento se conoce. ¿Cuánto sale? Sale 10 raíz de 5. Acá también el chiquito, ¿no? 20, 10. El menor es 10, 10 raíz de 5. Pero ahí, por supuesto, acá también será 10 raíz de 5. Bien. Pero, profesor, veo acá un triángulo rectángulo. Teta y 90, teta y 90. Y acá también veo triángulo rectángulo, teta y 90. Con eso es suficiente para decir entonces que los triángulos son semejantes. Triángulo teta con 90, ya tengo dos ángulos. Teta con 90, ya está. Los dos triángulos son semejantes. ¿Cuáles son? Este que está ahí con este otro que está ahí. Son triángulos semejantes. Si son semejantes debe haber una proporción. ¿Cuál es la proporción?
Y como son triángulos rectángulos, lo puede hacer como razones trigonométricas. Razones trigonométricas, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo sería aquí? A ver, ¿cómo tenemos acá? Sería AM, AM sería este de acá, AM, la hipotenusa, ¿sobre quién? Sobre el cateto mayor. Hipotenusa sobre el cateto mayor, ¿verdad? Hipotenusa sobre el cateto adyacente para teta, hipotenusa, que ya sé que vale AM, que este es AM, sobre el cateto 10 raíz de 5. Y en el otro, la hipotenusa es 10 raíz de 5 sobre el cateto mayor, que es 20. Y de ahí va a salir cuánto vale AM. AM será igual a cuánto, ¿ah? Sale 25. AM, entonces, vale acá 25. Y acá MC, como era igual con este, también es 25. 25 acá, 25 acá. Pero, profesor, todo valía 40. Si todo valía 40, le quito 25. Y la X, ¿cuánto será? 15. Entonces, importante acá, cada vez que tenga dos ángulos de 90 grados. Por ejemplo, bastante común es esto. Pregunta de varios exámenes de admisión. Triángulos rectángulos y adentro un cuadradito. Triángulos rectángulos y adentro un cuadradito. Digamos, este es X, 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 X. Y acá tengo un 1 y acá tengo un 9. Listo. Entonces, mira, triángulo rectángulo acá, profesor, triángulo rectángulo. Si le pongo alfa, le pongo beta, alfa más beta es 90. Claro, porque acá hay 90. Entonces, si acá tengo alfa, 90, este será beta. Si acá tengo beta, 90, este será alfa. Este triangulito semejante con este otro. Son triángulos semejantes, profesor. Entonces, la tangente de alfa, o si no, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. X sobre 1 es igual. Tangente de alfa, 9 sobre X. ¿Listo? ¿Cuánto va a salir? Por supuesto sale 3. ¿Verdad? Y si sale 3 y me piden el perímetro, multiplico por 4 y entonces la respuesta ahí sería 12 en ese caso. ¿No? Entonces, importante, quiero decirle, cuando los triángulos rectángulos tienen, ya sé que hay un ángulo de 90, sí, porque son triángulos rectángulos, ya hay un ángulo de 90. Entonces, con un solo ángulo agudo, ya es suficiente para decir que los triángulos son semejantes. Los triángulos son semejantes. A ver, si alcanzamos un problemita más. Para tener acá circunferencias también, profesor, cuando tengo circunferencia PQ, dice el punto de tangencia, punto de tangencia. Calcular la distancia, mira la distancia desde el punto T hacia el lado PQ. Distancia, ¿qué es la distancia? Es una perpendicular, esta es una perpendicular. Esta perpendicular es lo que me están pidiendo calcular. Sabiendo que los radios valen A y B. Bien, bien, profesor. Cada vez que tenga tangentes, debo trazar radios que pasan por los puntos de tangencia. Además, TN es la incógnita. Esto de acá vendría a ser X. Pero si yo tengo acá punto de tangencia, trazo radio. Que vale A, por supuesto, igual que esto. Y acá también tengo radio, que también vale, en este caso, B. B. Pero acá tengo 90 grados, 90 grados. Entonces, mira, 90, 90, 90... Sale entonces un trapecio acá, y el grande también es un trapecio. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, hagamos esto. Radio, que vale A. Radio, que vale B. ¿Verdad? Y entonces, ahí tenemos que TN será la incógnita. Pero, como son paralelas, entonces tengo trapecio. Yo dije, cada vez que tengas trapecio, vas a buscar paralelogramo. Cada vez que tengas trapecio, vas a buscar paralelogramo. Por ese motivo, trazamos una paralela por acá. Paralela. Trazamos SQ paralela con O'O. Bueno, TN es la incógnita acá, le decía él. Pero si es un paralelogramo, entonces acá tengo B, acá también tengo B, acá tengo B también. Pero todo esto era A, ¿te acuerdas? Esto era A, radio de la circunferencia. Y acá tengo B. Y todo esto era X. Entonces, por diferencia, este segmento se puede calcular cuánto es. Este segmentito vale X menos B. Y este segmento, ¿cuánto será? A menos B. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahí. A ver, muy atentos en eso. Este es el punto M. Mira,
Entonces ahí también vale B, ahí también vale B. Entonces por diferencia, como todo era X, entonces ahí también es B, ¿no? Claro, B acá y B acá. A acá y aquí también es una A. Muy bien. Entonces por diferencia, este segmento vale X menos B y al otro lado será A menos B. Listo. Pero mira, 90, 90. Entonces, ¿qué puedo decir? Ah, tengo un triángulo así, pero otra vez lo mismo, 90 grados acá y acá 90. Esta línea con esta línea, ¿cómo son? Esas líneas, ¿cómo son? Paralelas. Si esas líneas son paralelas, paralelas, entonces este triangulito de acá, ¿cómo será con respecto al triángulo total? Necesariamente son triángulos semejantes. Ya lo vimos, ¿no? Cada vez que le trazo paralela a uno de los lados del triángulo, resulta que hay un triángulo pequeñito semejante al triángulo grande. ¿Cuáles son? Triángulos, ¿cuáles? Este grande grandazo ahí debe ser semejante con este de acá, con este chiquito. ¿Sí? Repito, el triángulo grande SPQ semejante al triángulo chiquito MNP. Ahí. Son triángulos semejantes. Entonces, ¿cómo será, profesor? Semejante. Esta hipotenusa con respecto a su base y la hipotenusa del grande con respecto a su base. ¿Verdad? O al revés, si quieres. No, es cuestión de lo que tú quieres encontrar, ¿no? Acá puede ser este cateto de la izquierda con respecto del grande, cateto de la izquierda del pequeño. Entonces, la hipotenusa del grande, la hipotenusa del pequeño. A ver, ¿qué ponemos acá? X menos B, el pequeñito, con respecto a su hipotenusa, el pequeñito con respecto a su hipotenusa. Y en el grande, el pequeño a menos b con respecto a su hipotenusa, y la hipotenusa es a más b. ¿Sí? Si efectuamos operaciones, la x vale el doble del producto entre la suma. El doble del producto entre la suma. Ah, profesor, la media armónica, sí. El doble del producto entre la suma. ¿Ya? El doble del producto entre la suma. Profesor, claro, porque yo podría decir, mira, que este de acá, OP con O'Q, son las bases de un trapecio. Las bases de un trapecio. Y si yo trazara así, mira, yo trazara así, diagonal del trapecio, y acá también diagonal del trapecio, van a pasar por el mismo punto. Y este es el segmentito, entonces, esta línea de acá es la línea paralela a las bases, que pasa por el punto de corte de las diagonales. Y entonces ese segmentito, que ya lo habíamos estudiado, ¿a qué era igual? Al doble del producto entre la suma. Doble del producto entre la suma. ¿De quién? De las bases. En este caso, la base mayor es A y la base menor es B. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Listo. Seguimos. Seguimos ahí. Entonces, no, veo si hay preguntas. Preguntas, preguntas. Bien, muy bien. Va a haber un problema, yo les preparo un montón de problemas y a la final no puedo avanzar todo lo que quiero. Quiero enseñarles bastante y no puedo enseñarles bastante. Bueno, te lo dejo. En un triángulo ABC se traza la bisectriz AE, triángulo ABC, bisectriz. A ver, mira, importante, ha venido varias veces en el examen de admisión, varias veces. Bisectriz, una bisectriz, ¿verdad? Dice que corta al lado BC en el punto D. Ahí está. Luego, desde el punto B, perpendicular. Desde el punto C, perpendicular. ¿Verdad? Acá sería BH y acá CE. Perpendicular. Desde el punto B y C, perpendiculares a esa bisectriz. Perpendiculares a esa bisectriz. Ahí está. Perpendiculares a esa bisectriz. Hagamos eso. Listo. Bien, determinando entonces este segmentito HD que vale un 1, DE que vale 2, y dice calcular cuánto vale AH. Pregunta de varios exámenes de admisión. Profesor, cuando yo tengo entonces, mira, paralelas, ¿verdad? Así, este de acá, BH con EC. ¿Son paralelas? Sí, porque acá veo 90 y acá también veo 90. Son paralelas. Entonces, prácticamente este de acá, ¿ves? ¿Sí? Esto que hemos visto antes. ¿Verdad? Lo que pasa es que está volteado una corbata Michi, está la corbata Michi.
¿verdad? Porque son paralelas. Lo que pasa es que este ha ido para un costado, ¿no? Hace, ¿no? Ahora está para un costado, sino que la línea se cante así, por acá una perpendicular, por acá otra perpendicular, así. Listo, ahí está. Esta es la corbata Michi, ¿verdad? La corbata Michi. Este triangulito con este triangulito son triángulos semejantes, porque acá hay 90 grados. Bien, son triángulos semejantes. Si son triángulos semejantes, sí, correcto. Y entonces la relación que hay entre estos dos. Mira, este angulito de acá igual con este otro, sí, son igual. Entonces complemento este con este, también son iguales. Ya sabemos, sí, porque hay paralelas. Entonces la relación de los catetos pequeños es la misma relación de los catetos grandes. La misma relación, cateto acá del triángulo mayor es el doble del cateto del triángulo menor. Entonces en el otro triángulo acá también, el cateto mayor es el doble de este otro. Vean. Los triángulos son semejantes. ¿Cuáles esos dos? Son semejantes. Como 2 es el doble de 1, entonces los otros catetos tienen la misma relación. BH es a CE como 1 es a 2. BH le pongo una L, entonces CE le pongo 2L. ¿Sí? Está sencillo eso. Bien, muy bien. Pero también alfa está en un triángulo rectángulo. Alfa está en un triángulo rectángulo. Y el otro alfa también está en un triángulo rectángulo. Ahí está. Entonces, en este triángulo rectángulo y en el otro. Entonces, por lo tanto, hay dos triángulos semejantes. AHB, AHB, ¿cuál? Este que está ahí. Y el triángulo AED, AS, son triángulos semejantes. AHB con el triángulo AEC tendría que estar acá. El triángulo AS. ¿Verdad? Ahí está, son triángulos semejantes. Muy bien, claro, porque tienen alfa y 90, alfa y 90. Y entonces, ahora, digamos que puede ser como razones trigonométricas, la tangente de alfa, L sobre X. Y en el grande, la tangente de alfa, 2L sobre X más 3. ¿Verdad? A ver, hagamos esto. X en este caso sobre X más 3. Ah, entonces, los catetos mayores, X sobre X más 3, X sobre X más 3, es igual a quién, a L sobre 2L, L sobre 2L, entonces no, claro, este lado grande es el doble del pequeño, este segmento grande, cateto grande, X más 3 es el doble de X, la respuesta es 3, ¿verdad? La respuesta es 3, claro, por supuesto, ¿no? Porque las L se van a eliminar acá, las L se eliminan, 2 por X, 2 veces X, que será igual a X más 3. Bien, entonces la X vale 3. ¿Verdad? Bien, ¿qué dicen? ¿Hasta ahí bien? ¿Hasta ahí bien? Correcto. A ver, uno más. Uno más y terminamos ahí, ¿ya? A ver, quisiera editarles más. Miren, importante también, preguntas también han venido así. Dice, en el triángulo escaleno ABC, el lado AC vale 6. Y el inradio del triángulo. ¿Qué cosa es el radio? Acá debe haber una circunferencia, ¿verdad? Cuyo radio debe ser igual a 3. El radio vale 3. Ese es el radio. Calcular el radio de las circunferencias congruentes de estos dos son iguales, ¿verdad? Y tangente, bueno, acá hay un punto de contacto. Y tangente quiere decir que sí, e inscritas al triángulo según la figura. Inscritas acá. Todo el conjunto inscrito al triángulo. Bien, ¿qué hacemos acá? A ver, volvemos a hacer la figura acá grande. Ahí está la circunferencia grande. Este de aquí vale 3. Radio 3 y la base 6. Bien, dos circunferencias. Ese es el incentro. Dos circunferencias. Son iguales si se traza ahí entonces. Acá mira. Radio de cada una de ellas es la incógnita. Radio de cada una de ellas es la incógnita. Ah, este será el centro. Este será el centro. Ah, son radios, X y X. Por supuesto, acá 90, acá también 90. Pero si yo uno el centro con el punto exterior, debe ser bisectriz en la circunferencia pequeña. Y en la circunferencia grande, si uno el centro con el punto exterior, sigue siendo bisectriz. Entonces la bisectriz del pequeño con la bisectriz del grande se confunden ahí, ¿verdad? O la pequeña está dentro de la grande. Lo mismo al otro lado, bisectriz. Bisectriz, entonces por ese motivo trazamos así.
y unimos los puntos de tangencia, unimos los centros, y se va a formar aquí, este de aquí, 90, 90, 90, 90. Entonces esta línea paralela con la base, esta línea PQ paralela con la base. La altura de este triángulo AIC es 3, la altura es 3, ¿verdad? Entonces yo podría decir, bueno, entonces en el triángulo grande, ¿qué tengo? 3 y la base 6. En el triángulo pequeño acá, ¿qué tengo? La base es 2X y la altura, ¿cuánto es? La altura será igual al 3 menos X. 3 menos X. Ahí está. Este viene a ser la altura del pequeño. Ya está. Hago semejanza entonces. Semejanza aquí, profesor. ¿Qué dice la semejanza? A ver, relación de alturas es la misma relación de base. A ver, la alturita pequeña es a su base 2X. Como la altura grande 3 es a su base X. Si efectúo operaciones, acá voy a simplificar. A ver, va a quedar un 2. Este 2 con este 2 se va. Y me va a quedar 3 menos X es igual a X. Entonces 2X será igual a 3. Y la X será la mitad de 3. ¿Cuánto vale la X? La X vale 1,5. La X vale 1,5. Listo, jóvenes. Ya no alcanza más tiempo. A ver, si tuvieran preguntas, por favor. Preguntas. Ah, ya había puesto la respuesta de aquí. Ya Melisa, Josué también, ¿verdad? En la anterior, el Lucas también, ya sobre también. Correcto. Si tuvieran preguntas, por favor. Ya, esto solamente es para que ustedes vean ahí. Entonces, aplicación de la semejanza de triángulos. Importante lo que viene en el examen de admisión. Cuando hay paralelas, ¿ya? Quisiera tener más tiempo, pero ya no hay más tiempo, ¿ya? Ya no hay más tiempo. Entonces, pasen ustedes a su examen. Y después de su examen, tienen su descanso y después sigue la... Bueno, ya después viene la siguiente clase. ¿Hay tiempo? A ver, uno más. Ahí está, profesor. Ah, ese problemita. Mira, mucha atención en este problema. Anoche me quedo hasta tarde haciendo este problema. Quiero hasta tarde ahí, para que me salgan las cosas chiquititas, acá me salgan ahí los elementos chiquititos. El problema es cuando se confunde y hay que volverlo a hacer. Bueno, en la figura, ¿qué cosa hay? Es el centro. Calcular la medida del arco ACF. ¿Cuál es el arco ACF? Todo este arco de acá. Este arco de ahí, mira. Ángulos en la circunferencia. Ese es X. Eso es X. El arco. Ah, pero... como tengo el arco y tengo acá el ángulo, entonces este angulito de acá debe ser X. Ahí está, ángulo central. Entonces el problema es calcular este de acá. ¿Verdad? Claro, porque si calculo este, entonces X es el mismo. Pero esta X de acá pertenece a un triángulo, no, pertenece a un cuadrilátero. Cuadrilátero 90-90. Ah, 90 más 90, 180. Y entonces para calcular esta X necesito este ángulo de acá. Si yo supiera este ángulo, entonces vamos a suponer que sale 50. Si sale 50, el de acá será 130. Y si acá hay 130, acá también será 130. Correcto, muy bien. Entonces, el problema, profesor, es buscar cuánto vale este ángulo de acá. Correcto, bien. ¿Qué más? Dato del problema. AM es este, no sé cuánto vale. No sé, pero multiplicado por NF, este de acá, no sé cuánto vale. Entonces, para ponerle variable. A uno es A, el otro es B. Y el producto, dato del problema, A por B igual 36. Dato del problema, MN vale 6. Ah, con eso, A por B. Cuando a mí me dan producto, de seguro que hay una semejanza de triángulo. Acuérdense de eso. Cuando tienen producto, de seguro que hay semejanza de triángulo. Porque este producto viene de una proporción. Este producto viene de una proporción. ¿No? Bien. ¿Qué más? Y bueno, y con eso es suficiente. Dice, ya empezamos a resolver. Entonces, ¿qué hacemos acá, profesor? Mira, fíjate todo lo que tenemos acá. Centro. Acá hay un radio. Y hay una perpendicular al radio. ¿Qué se hace en este tipo de problemas cuando hay una perpendicular al radio?
Bueno, por otro lado, tenemos acá, dice, resolución. AO, bueno, de inmediato, AO es radio, OF es radio, por lo tanto hay un triángulo isósceles. Entonces, alfa acá y alfa ahí. Sí, muy bien. ¿Qué más? Ah, pero estas alfas pertenecen a triángulos rectángulos. Mira, triángulos rectángulos. ¿Verdad? Alfa acá. Entonces, este angulito será el complemento, lo que le falta a alfa. Y acá también lo que le falta a alfa. Ah, son iguales. Quiere decir que estos dos de acá también son iguales. ¿Listo? ¿Cuáles son? Este de ahí, beta y beta. Claro, porque alfa más beta será 90, alfa más beta será 90. Muy bien. Entonces, el triángulo que está aquí de rojo, ese triángulo, será un triángulo isósceles. Muy bien, isósceles. Por lo tanto, si tiene ángulos iguales, debe tener lados iguales. ¿Qué pongo ahí? Este, M y M. M y M, que vienen a ser lados de este triángulo. Entonces, cuando yo sepa cuánto vale M, podré saber qué clase de triángulo es. ¿Verdad? Bien. Entonces, pero algo más, ¿qué más? Como tengo acá una perpendicular al radio, voy a prolongar, porque de esa manera el radio será perpendicular a una cuerda. A ver, mira, tengo ahí CP, CP, esta línea hasta P, es perpendicular al radio, o si no, el radio perpendicular a la cuerda. Si el radio es perpendicular a la cuerda, entonces acá vale M, acá también tendrá que ser M, desde el centro, perpendicular a la cuerda. Pero no solamente eso. Si sigo prolongando que llega hasta el punto A, este arco con este arco deben ser iguales. Ah, ¿cuáles son? Estos dos arcos valen 2 teta cada uno. Si tengo 2 teta arcos, si tengo arcos, entonces tengo ángulos. Ángulos. Mire aquí, si acá tengo 2 teta, ángulo inscrito, este angulito, ¿cuánto vale? La mitad, ¿verdad? Teta. Si acá vale 2 teta, el angulito acá también debe ser teta, la mitad. La mitad, ¿verdad? Ahí está. ¿Cuál es, profesor? ¿Cuál es? Entonces digo, este de ahí vale teta y este otro también vale teta. Ah, aquí vale teta, profesor. Entonces mira, beta menos teta, beta menos teta, este angulito. Y beta menos teta acá, este angulito. Ahí está. Y van a ser iguales. Sí, van a ser iguales. Entonces estamos descubriendo que este pequeño triángulo tiene teta y tiene omega. El de acá también tiene teta y omega. Claro, porque teta más omega es beta, teta más omega es beta. Entonces, profesor, si tiene teta y omega, esos dos triangulitos amarillos son triángulos semejantes. Sí, son semejantes, profesor, sí, son semejantes. Entonces, el que se opone a teta en cada uno de ellos, el que se opone a omega en cada uno de ellos. Proporción, proporción. El que se opone a teta en el primero es A, ahí está. En el otro, el que se opone a teta es M, ahí está M. En el primero, el que se opone a omega es M, M. Y en el otro, el que se opone a omega es B. Listo. Y entonces, profesor, M por M es m al cuadrado igual a a por b, que vale 36. Si m al cuadrado vale 36, la m, ¿cuánto vale? La m vale 6. La m vale 6. Profesor, si la m vale 6 acá, acá también vale 6. Ah, entonces este triangulito, ¿de qué clase es? ¿De qué clase es? Necesariamente el triángulo MCN es un triángulo equilátero. Y si es equilátero, el ángulo de arriba que queríamos calcular vale 60. Y si ahí vale 60, acá abajo el punto O, este angulito vale 120. Y si vale 120, la X, ¿cuánto vale? Muy bien, la X vale 120. Listo, jóvenes, problemas nuevos para ustedes, problemas para que lo revisen, lo revisen, lo revisen. Y entonces, de seguro que viene para mí que estas cositas pequeñitas, un poquito de este problema viene en el examen de admisión. ¿Ya? ¿Tienen preguntas? Muy bien, la A 120, muy bien, todos ustedes. ¿Ya? Ahora sí, hasta ahí llegamos, ¿ya? ¿Ya? Es solamente cuestión de seguir, 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 nada más, ¿no? Seguir. Listo. Bien, jovencitos, ahí nos quedamos entonces, ¿ya? Ah, no, 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 por favor, no te me asustes. Todo lo que está acá,
todo lo que está acá, todo lo que está acá, lo conocemos. Yo quiero que tú te acuerdes de esto nada más. Cuando tengo perpendicular a un radio, se prolonga, porque el radio perpendicular a la cuerda y estos dos segmentos son iguales. Eso nomás ya puede ser pregunta de examen. ¿Ya? Eso nomás. Acá también. Si tengo teta, dos tetas, la mitad teta. Si tengo dos tetas, la mitad teta. Correcto. Siempre va a pasar eso. ¿Verdad? Siempre va a pasar eso. Entonces, esos pedacitos de ahí sí pueden ser pregunta de examen de admisión. ¿Ya? Acá. Tengo aquí, mira, 90, 90. Dice, este de acá será 60 de alguna forma. Y este arco, ¿cuánto vale este arco? Este arco de seguro que vale 120. Bien, jóvenes, estoy seguro que van a salir bien en su examen. Bueno, que esto de acá de clase es solamente para prepararlos para su examen. Este examen de ahorita y luego, después cuando nos toca, el lunes nos toca full práctica para hacer más problemas y avanzar más. ¿Ya? Ahí nos quedamos, jovencitos. Jóvenes, señoritas, sigan estudiando. ¿Ya? Nada, ya no voy a poner problemas tranca, ya no. Voy a poner problemas suavecitos, nada más, para que no se me... Ya no voy a poner, ya poner suavecitos, nada más. ¿Ya? Lo que ya le estoy enseñando mucho, después de que estuviéramos en un avanzado ya. Ya le estoy enseñando mucho, ¿ya? ¿Ya? Bien, hasta ahí nomás llegamos. Pasen ustedes a su examen.